he sacado algunos cálculos, en algunas empresas un 30% de las ventas que no cierro, podría haberlas cerrado. 30%. No es una cuestión de precio, no es una cuestión de marketing, ni siquiera del producto. Es una cuestión del comercial. ¿Cómo hago yo para vender? No motivo al cliente hacia la compra. Yo le presiono, él no está motivado, se va hacia detrás. Otro tipo de venta. Yo consigo motivar a mi cliente. Consigo seducirle. Cuando yo te seduzco, quien viene hacia mí eres tú. Es mucho más fácil venderte en ese momento. Cuando vienes tú hacia mí, ¿creéis que el precio es tan relevante? No lo es. Cuando trata de venderle a este cliente que se encuentra poco motivado, le presenta una solución, pero se encuentran muchísimas objeciones. Y se encuentran muchas objeciones, pero aún así trata de cerrar, y cuando trata de cerrar se encuentra que no consigue cerrar. ¿Y por qué no consigue cerrar? Porque el cliente no está motivado. Es muy difícil venderle a un cliente no motivado. Nuestra función no es vender, es motivar al cliente. Sin embargo, podría tener un modelo de venta distinto. Un modelo de venta en el cual yo genero confianza también, es fundamental generar confianza contigo. A partir de ahí lo que hago es que te motivo, despierto tu interés. Y además lo hago a conciencia, lo hago utilizando técnicas concretas. Y consigo además ver las señales de que estás interesado o motivado en tu lenguaje corporal. Cuando estás motivado e interesado es cuando yo empiezo a presentarte una solución. Las palabras condicionan enormemente cómo se siente mi cliente. Y he visto clientes cambiar de posición corporal, cerrarse de brazos, quitar la mirada de su comercial solamente porque utilizaba dos o tres palabras negativas. Creo que los mejores comerciales son aquellos que dan la bienvenida a las objeciones. ¿Hay una objeción? Perfecto. ¿Tengo que pensarlo? Estupendo. ¿Tengo que hablarlo con mi marido? Genial. ¿Es que es un poco caro? Estupendo también. Las objeciones son el principio de la venta. No sé si estáis de acuerdo conmigo. Aquí hay excelentes vendedores. Las objeciones son el principio de la venta y es cuando uno más se tiene que emocionar. Rafa Nadal, Roger Federer, han ganado no sé cuántos Grand Slam cada uno. ¿Creéis que han entrenado? ¿Cuántas veces habrán entrenado su mejor drive, su mejor revés? ¿Cuántas veces? 10 miles, por no decir millones. Y nosotros llegamos a vender y a veces no hemos entrenado suficientemente las objeciones. No nos hemos sentado con el equipo a decir, mira, tenemos habitualmente estas 10 objeciones del cliente, porque lo sabemos. Porque esto lo sabemos. Sabemos por qué el cliente no compra, así que las tenemos. Si las tenemos, ¿por qué no las entrenamos? Cuanto más las entrenemos, más hábiles vamos a ser. Y repito, el 30% de nuestras ventas lo perdemos por no saber gestionar bien ese momento del cierre. Lo que conseguimos es que el cliente hable, que se exprese. Una objeción es algo así como una energía que está dentro del cliente que tiene que salir. Perfecto, que la exprese, se lo vamos a permitir. Pero ya cuando el cliente se ha sentido escuchado y hemos investigado, es mucho más fácil poder convencerle. Mucho más sencillo. Es una cuestión de influencia, no es una cuestión de que tenga razón o no. A nivel lógico tiene razón. Pero a nivel emocional, como no escuches e investigues un poco más, tu cliente te va a poner la etiqueta de que no te compra. Si tenemos muchas objeciones, si no conseguimos cerrar, no es un problema de cierre. Es un problema de que no he conseguido motivar al cliente. ¿Cuánto ha costado llegar hasta esa silla en esa pequeña empresa? ¿Cuánto ha costado instalaciones, marketing, equipo administrativo, productos? ¿Cuánto ha costado llegar hasta ahí? Contacto con el cliente, me da su tiempo, le tomo información, le envío la propuesta otro día, me siento delante de ti y me dices que no lo quieres. ¿Cuánto ha costado llegar hasta ahí? Nos levantamos muy pronto de la silla. Si simplemente insistiéramos un poco más, si simplemente no nos viniéramos abajo en el momento del cierre, os aseguro, y además lo tengo comprobado, 30% más de cierre. Si no vas a perder nada, ya te han dicho que no. Es que la venta empieza ahí. Puedo tener muchas habilidades, puedo tener muchos conocimientos, pero si no tengo la actitud adecuada, no estoy. Además, no consigo resultados. Además, mi trabajo va a ser realmente muy, muy, muy difícil. Porque no voy a hacerlo con ganas y con pasión, es imposible. En esta compañía, estas personas, este grupo de personas vendió aproximadamente el doble de ese producto que algunos decían que no iba a gustar. Aproximadamente el doble, solamente porque tenían aquí una predisposición. Y nuestras predisposiciones a la venta, a los productos, al cliente, lo que va a querer el cliente solo quiere precio, son falsas, son totalmente falsas. Y finalmente una actitud incansable, en la cual no me canso. Un vendedor no se puede cansar, un comercial no se puede cansar, porque depende de tu energía corporal. Solo tienes eso, energía corporal, y ya conocimientos y años de experiencia. Pero no te puedes cansar, tienes que ser como un atleta. Y cuando eres como un atleta te sientes que te comes el mundo, sientes que puedes, que vas a mejorar las ventas. Hay una frase que dice, tu actitud condiciona
tu actitud. No sé si estáis de acuerdo con ella, pero yo creo que actitud es resultados, actitud es cuota de mercado, actitud es ser mejor que la competencia, actitud es convencer, actitud es destacar, y aquellas personas con mejor actitud lo consiguen.